Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este festival solidario. En primer lugar, lo que tenemos tanto desde SOGAPS como desde la delegación saharaui para Galicia es daros de todo corazón las gracias por estaros aquí colaborando con Pobo Saharaui. También queremos dar las gracias de antemano al Centro Veciñal y Cultural de Valladares y por supuestísimo a todos los artistas que siempre colaboran con nosotros, que bueno, van a deleitarnos con su talento a lo largo de la tarde, con la su solidaridad y con su compromiso con esta causa. Así que, sin más dilación, voy a dejaros con la primera de las actuaciones de esta tarde, que a la maravillosa contacontos María Carrera. Un fuerte aplauso para ella. Vas a beber un poquillo de esta agua, Martina, porque pasó la fiebre. Tú no estás bastante agua, también. No me la...
Bueno, no te pongas, ¿eh? Un poquito de estado de alegría para que te sientas bien, ¿vale? Bueno, Iago, no estamos bien, ¿verdad? Sí, sí, estamos. Martín, me viste demasiado, hombre. Claro, que también me olvidó de decirte que esta agua es súper, súper hidratante. Martín me dio sobre, más o menos, 10 gotas de agua. Y resulta que de aquí por 5 minutos cada gota de agua que me dio va a corresponder a 10 litros. O sea, se vamos a ver estas matemáticas. 10 por 10, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¡Cero! Pues 10 litros de agua en la panza de Martina. Va a parecer a mamá Noel. O si no, a mamá apalpadora. Bien, galega. Claro que sí. No sabemos. ¡Un bebolo, sí, señor! Otro día fui para arriba de la Coruña, casi Ferrol, y me dijeron que era un colador. Hombre, un colador no es. Es un embudo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Matías, un aplauso para Matías, claro que sí. Bueno, pues es un embudo, sí señor. Mira, hay algo ahí adentro, Martina. No hay nada. No, ¿llamabas Mateo? Matías, algo de mierda. Mira, mira por ahí. Hay algo ahí adentro, Matías. No hay nada, ¿estás seguro? Hay un cheio de gente ahí adentro. ¿Cuánta gente solidaria hay ahí, ya? Algo hay, ¿eh? Que sí. Pues é un embudo máxico, porque le botamos auga aquí por arriba e a auga non cae por abaixo. Ides a flipar con este xogo. Ya, vais a flipar. Ahí está, mira. Unha pajarita e todo. Perfecto. Que elegancia, ¿eh? Ahí estamos. Muy ben. Bueno, pues ya estamos preparados, ¿no? O falta ya algo. Ah, espera, espera. ¿Tú recordas como se fazía isto? Non lembras, ¿no? Xa fai moito tempo que non faz máxia. Bueno, vamos a fazer un pouco de memoria. Rosel, mira para o teu lado direito. Muy bien, ponte al lado izquierdo, ahora enfrente. Y ahora el principal del mago, una sonrisa mágica. Más, más, un fuerte aplauso, por favor. Claro. Y ahora... Imos con la sede con la tercera de las atracciones, que es el payaso Peter Pan, que es un gran amigo de los Saharaui también. Ya colaboró con nosotros en muchísimos festivales. Bueno, simplemente quiero recordarvos nuevamente que íbamos a hacer un sorteo al final. Os meus compañeros van a proceder ahora en un momentiño a empezar a vender las rifas porque ya está. ¿Cuántos kilómetros tenéis? ¡Concentramiento! Venga, íbamos a la moncha. Venga, agarra ahí, a otra mano así. O pe así. Muy bien, mira público. Sorridentes, dentes.
¡Mira la mocha! ¡No hay más mocha! ¡Fácil, no! ¡Mocha! ¡Ah, bueno, pues corre! ¡Un aplauso para Moncha! ¿Y qué? ¿Pero cómo que no quiere? ¡Pero se le va aquí haciendo un tempo! ¡Moncha, mira aquí, bien! No quieres. Porque yo me decía, cajón furel. No me sé, cajón. Demasiada presión. Bueno, pues nada, voy a necesitar otra persona. Va aquí haciendo chistes, pero no dice una persona. Y... A ver, no, una nena pequeña, una nena más pequeña, claro. Espera. A ver, quita un. A ver. O número
7.308. 7.308. Apareceu, está por lá, señor.